A cambiar el tema, después voy a volver con ese video que lo vamos a ver si al director le parece. Pero bueno, ahora voy a cambiar. Estoy en comunicación vía Zoom con Gillo Villafañe. Gillo es transportista escolar. Tuvo la desgracia, y lo digo porque tuvo la desgracia, de que se le prendió fuego la traffic. Y bueno, encima venimos de 18 meses de complicadísima situación económica por una pandemia, por estar todo cerrado, y encima a Gillo le ocurre esta desgracia. Gillo, buen día, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien. Buen día. Te pregunto si estás bien, es una forma básicamente, a ver, te diría hasta superficial, ¿no? Porque me imagino lo que te debe haber pasado por la cabeza o por el corazón después de ver cómo se te incendiaba la tráfico. Uy, ¿estás? Bueno, ya, ahí está, Gillo, ¿estás? Ahí Hola, hola, está. hola, ¿me escuchan? Perfectamente, perfectamente, yo sí. ¿Me escuchaste la pregunta o te la hago de vuelta? ¿Me escuchas Por bien? favor, si me la podés Bueno, repetir. dale, no, te decía, a ver, yo te decía recién cómo estás, todo bien, y básicamente era una pregunta medio superficial, teniendo en cuenta lo que te pasó lamentablemente hace poquito, se te prendió fuego la traffic, me imagino todo lo que se te habrá pasado por la cabeza y también por el cuore, ¿no? En esta, justo que se puede empezar a laburar un poco, pasa esto. Sí, la verdad que, o sea, veníamos ya muy golpeados con el tema de la actividad nuestra que se cortó a principios del año pasado Sí. por el tema de la pandemia. No recibimos subsidio de nada durante todo el año del 2020. Y ahora, después de las vacaciones de julio, como que se estaba queriendo reactivar. Y bueno, justo esta desgracia, este mal trance que me parte por la mitad porque perdí mi herramienta de trabajo, ¿entendés? Sí. ¿Y qué pasó, Gillo? ¿Hubo Así una falla que. eléctrica? ¿Cómo se te prendió fuego la traffic? Mirá, la verdad que todavía no sé el motivo, porque la verdad que en esta marca de camioneta, Sí. lo mío era una Fiat Ducato, Sí. ya hay un antecedente de cuatro o cinco vehículos de colega que le pasó exactamente lo mismo. Y de manera inexplicable, o sea, se prende el fuego de la nada, un vehículo que estaba en perfectas condiciones técnicas, mecánicas, eléctricas, y un vehículo que estaba estacionado, ya guardado en un garage, y yo salí por un momento de mi casa y a los minutos me llaman por Claro. teléfono diciéndome que se estaba quemando el vehículo, ¿entendés? Sí, Así y que encima. la verdad que no se sabe el motivo por el cual se incendió. Claro, y te hago una pregunta. Me imagino, ¿tenés la suerte de un seguro, Gillo? ¿O estamos complicados en ese tema de un seguro total? Pregunto, ¿no? Como para poder recuperar algo de la Mirá, camioneta. yo siempre solía hacerlo el seguro este del contra robo e incendio, Sí. pero como, o sea, como la actividad, como no tuvimos actividad en un año y medio, o sea, para achicar los costos, Sí. abaratar los costos, el vehículo solamente se tenía el seguro para el transporte de pasajeros, para el transporte de los niños, Claro. así que seguro contra incendio no tenía el vehículo, lo perdí completamente. Uy, bueno, eso es lo peor. Y bueno, a ver, yo llego a tu historia, Gillo, un poco porque me la pasan compañeros, vecinos. La verdad que me imagino que lo que estás necesitando ahora es una mano para poder comprarte otro medio de vuelta de movilidad para poder laburar lo tuyo. Sí, esa es la idea, o sea, con mucha vergüenza, la verdad que, o sea, nunca hice esto de tener que salir a pedir, Sí. siempre costeé todo con mi trabajo, Sí. pero en esta ocasión no tengo los medios como para seguir trabajando y dar la entrada para un vehículo. No pretendo un vehículo nuevo que el costo es demasiado alto, Sí. sino para conseguir una entrada como para dar para un vehículo usado, por lo menos. Claro. Con menos de 10 años, que es lo que nos exige la municipalidad. Bueno, ahí estamos viendo, mira, fotos de cómo quedó la tráfico. La tráfico no sirve para nada. Absolutamente para nada. No, se redujo a ceniza todo, o sea, se incendió por completo. Y bueno, y a ver, y lo que, a ver, me cuesta preguntarte también un poco, ¿no? Porque veo, te quedaste sin, a ver, literalmente te quedaste sin laburo. ¿Y cómo estás haciendo ahora Sí, me para ir quedé. Ahora superando este actualmente lo momento? sigo haciendo mi trabajo porque. La bondad de un colega que me prestó un vehículo, que lo Sí. sigo haciendo al trabajo, pero no sé hasta cuándo, porque este compañero también en algún momento la va a necesitar, ¿entendés? Claro. Bueno, encima, Así que bueno, ¿querés decir el nombre de tu compañero? estamos Así le decimos mirando gracias por lo hasta. menos en vivo. Repetime, por favor. ¿Querés decir el nombre de tu compañero? Así le decimos gracias nosotros también a él por la buena onda y por ayudarte.
Jerónimo Ayunta. Bueno, le mandamos un abrazo a Jerónimo. Bueno, Gillo, esperemos que la gente después de ver esta nota también te ayude un poco, te pueda colaborar con lo que sea, sobre todo, digamos, para que vos puedas volver a poder hacer lo tuyo, tu laburo, y la verdad que es una cosa increíble, ¿no? Habría que ver qué es lo que pasa, como decís vos, de la marca de la camioneta, que no haya, que ya es algo... No es algo normal que pase y que te pasó a vos. Y bueno, no sé si tendrás la suerte de que haya un perito o algo que diga que esta camioneta se prendió fuego sola y que la fábrica te devuelva una nueva, no sé. No, yo creo que sea ninguna posibilidad porque no se hizo ninguna presentación de nada con los vehículos anteriores, no está registrado ese antecedente en fábrica, ¿entendés? Claro. Así que, pero, casualidad que siempre, o sea, de los es muy raro que se incendie un vehículo. Sí. Y los vehículos que se incendiaron fueron de esta misma marca. Claro. Así que da que pensar, o sea, de alguna falla de fábrica, la verdad que no sé, sí, pues, sí, sí. No sé qué pensar de eso. Sí, la verdad que es increíble. Gillo, ¿querés decir tu número de teléfono? Porque capaz que así ya quede registrado acá en la nota, como para que la gente, si se quiere comunicar directamente con vos, pueda hacerlo. Bueno, yo te lo paso al número 3815-183520. Perfecto. Bueno, Gillo, la verdad que ojalá que la gente te pueda ayudar. Ojalá que, a ver, el Tucumán es muy solidario. Y esperemos que puedas volver, aunque sea de a poquito, a recuperar tu camioneta y puedas seguir laburando lo tuyo, ¿no? Con algo propio, a eso me refiero. Así que, bueno, sí, la verdad que te agradezco mucho y no quisiera dejar pasar por alto. Sí. La verdad que muchísima gente se solidarizó conmigo, con ayuda, con ofrecimiento, con apoyo psicológico, apoyo moral. Y la gente en este tipo de suceso, sí, reacciona de una manera impresionante. La verdad que a mí me sorprendió gratamente porque minuto a minuto está sonando mi celular. Hay una cuenta un número de cuenta de CBU que la gente que no conozco, gente que para mí, o sea, no registraba para nada. Me están haciendo depósitos, me están ayudando permanentemente, así que eso quisiera destacar, claro, la solidaridad del tucumano y en especial de acá de mi barrio, de mis vecinos. La verdad que son impresionantes el corazón que tienen. ¿En qué barrio es, yo? ¿En qué barrio vivís? Barrio Presidente Perón, aquí está a la altura de la Independencia, al 4000. Bueno, acá buenísimo. Está el barrio de la Caja Popular. Todo lo que no hacen los políticos lo hacen los ciudadanos, como siempre, lamentablemente. Te mando un abrazo grande, Gillo, y ojalá que puedas volver a recuperar rápidamente tu camioneta. Dale, te agradezco infinitamente la nota y bueno, que tengan buen día, ¿eh? Igualmente, cuídate mucho. Abrazo. Muchas gracias, Bueno, gente, ya sabes, si puede dar una mano, se le prende fuego de la nada a la camioneta, increíble, ¿no? Vamos a una pausa y después volvemos con, si el señor director me lo permite, con la segunda parte del debate, en este caso de las precandidatas, estamos hablando...